Viajé 3 días y 2 noches, de Maryland a San Diego. Y durante el camino iba preguntándome una y otra vez, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero a veces pensar no lleva a ninguna respuesta. De repente, una imagen hizo cambiar mis pensamientos. Cuando crucé el puente del Coronado, la respuesta me vino a la cabeza. Una vez oí una historia de un muchacho en Chicago al que le gustaba saltar en paracaídas. Era contable, pero cada fin de semana salía de la ciudad para ir a practicar caída libre. Una vez le preguntaron por qué lo hacía. Dijo que era muy sencillo. Tenía miedo de las alturas. Yo sentía una curiosidad especial por las aguas profundas. Ackerman. Sí, señor. Bradley. Sí, señor. Mesoli. Sí, señor. Haber. Hammer. Señor. Thurston. Sí, señor. Baja tu maldito culo. Enseguida. Son los nombres más horribles que he oído en mi vida. Y he vivido mucho. Soy Bosco. Podéis llamarme mayor o llamarme señor, pero nunca me llaméis Bosco. Sois todos voluntarios. No forzamos a nadie a ser buzo. Así que si en algún momento os cansáis, o no os podéis volver a levantar, o correr un kilómetro más, o no podéis soportar el sonido de mi voz una vez más, solo tenéis que tocar esa campana 3 veces y desenrolaros. ¿Alguien se anima a tocarla? Vamos, señoritas. Todavía estáis a tiempo. ¿Tal vez tú, Hammer? ¿O prefieres esperar unas semanas hasta que borre esa sonrisa estúpida de tu cara? Anda, hazte un favor, tócame la campana. Me gustaría, señor, pero aún no hemos intimado. Eres un tipo duro, ¿eh, Hammer? Sí, señor. Así que todos sois unos tipos duros, ¿eh? ¿Pero cuántos de vosotros pensáis que podéis romperme el culo? Un paso al frente. ¿Qué te pasa? ¿No pensarás que puedes romperme el culo? Sí, señor. Sé que puedo. ¡Baba! ¡Ya baba! ¡Bob! ¡Baba! ¡Ya baba! ¡Bob! ¡Deseo volver a la cima negra! ¡Deseo volver a la cima negra! ¡Con mi puñal en la mano! ¡Con mi puñal en la mano! ¡Voy a ser un estilete! ¡Voy a ser un estilete! ¡Como debe ser! ¡Como debe ser! ¡Moveos, moveos! ¡Quiero veros rebozados en arena! ¡Tú, qué miras! ¡Vamos, cuerpo a tierra! ¡Pegado al suelo, he dicho pegado! ¡Bien! ¡En pie! ¡Vamos! ¡Volved al agua! ¡Moveos! No importa. Me ha gustado. ¿Quieres repetirlo? Me encantaría. Pero tanta excitación podría matarte. Adiós. ¿Algún conocido? Un buzo, ya sabes. Denver no ha metido ni una durante todo el partido. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Por un lío de droga. ¿Un lío de droga? El tío va colgado arriba y abajo por el campo todo el día. Perdone. ¿Perdone? He apostado $100 en esta jugada. Sí, ponlos en mi cuenta. Hágame, ahora. Voy a destrozarte el culo, paleto de Cincinnati. Soy de Dayton, tío. Y no busco pelea. ¿Quieres cobrar tu pasta? Pues tendrás que hacerlo a la antigua usanza, ganándola. ¿Has visto eso? Tequila. Doble.
Has humillado a ese tío. Devuélvele la pasta. Oye, ¿qué te pasa? Le das mala reputación al equipo. Vaya. ¿Quieres que le devuelva el dinero? Bien. Pero tendrás que quitármelo primero. Si quiero problemas, los busco en el fondo de una botella. Un soplapitos. Todos los tíos de Anápolis sois iguales. No tenéis pelotas para enfrentaros a un marino de verdad. ¿Satisfecho? ¡Moveos, chicos! ¡Hasta mi abuela lo haría más deprisa que vosotros! ¡Mantened ese ritmo y os quedaréis en la zona de castigo toda la noche! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Fesoli! ¡Tienes nombre de espagueti barato! ¡Sube el culo hasta arriba! ¡Venga, venga! ¡Y ahora baja por el cabo! ¡Muévete! ¡Permiso para descansar, señor! ¡Permiso para descansar, señor! ¡Pelotón, descanso! Bueno, parecéis una de mis corbatas. Así que no tendréis la tarde libre, pero os diré lo que tendréis por hacerlo también. Inmersión a pulmón. Una técnica básica de buceo. Cada buzo está en el agua como en su casa. El agua es su amante, su madre, su amiga. Sé lo que pensáis. Aire, me faltará el aire, pero haréis lo que yo os diga. Con los pulmones vacíos de aire, hundíos. Al tocar el fondo, impulsaos hacia arriba. En la superficie, inspirad profundamente. Expirad y volved a sumergiros. Mesoli, ayúdame. Si quiere vivir, tendrá que expirar todo el aire de los pulmones. Es la ley de Boyle, nenas. El volumen de gas varía en relación a... ¿De qué os reís? Hammer, Mesoli, cortad ese rollo. Acercaos. Nunca, nunca os pongáis a jugar en el agua. Os costará una misión u os costará la vida. ¿Entendido? Pensaba que erais los mejores de la clase, pero habéis demostrado que sois unos cretinos. Tendré que tomar otras medidas con vosotros. Quiero veros en el campo dentro de 5 minutos. ¡Cinco minutos! ¡Mesoli! ¡Hammer! ¡Al frente! ¡Cara a cara! ¡Mesoli, marca distancia! Acabaremos con vuestro problema rápidamente, al estilo militar. Abofetead cuando yo lo ordene. Mesoli. Hammer. Mesoli. Hammer. Mesoli. Hammer. Mesoli. Hammer. Mesoli. Hammer. Mesoli. Deberíamos cambiar de mano. Estoy de acuerdo, si no tendremos que besar así el resto de nuestra vida. Mesoli. Mucho mejor. Y muy refrescante. Hammer. 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 Mesoli. Hammer. Bien, chicos, ya es suficiente. Atención. Derecha. De vuelta al cuartel al trote. ¡Moveos! ¡Superman era un hombre de acero! ¡Superman era un hombre de acero! ¡Y no serviría para bucear! ¡Y no serviría para bucear! ¡Susana y su jefe se pelearon! ¡Susana y su jefe se pelearon! Señor, le traigo esto del comedor. Gracias. Y yo traigo algo para usted, señor Hammer.
Deje de jodernos, ya estamos hartos. Ya es bastante duro el curso como para encima aguantar tus gilipollas. Parece que necesites un ajuste de conducta. Y vosotros me lo vais a aplicar, ¿eh? No creo que podáis. Somos más que suficientes para marearte un buen rato. Vamos, tío, cálmate. ¿Tendréis bastante para dos? ¿Te pones de su lado? ¿Te pones de mi lado? Somos un equipo. Todos juntos. Malditos soplapitos. Puede que no me recuerdes, pero... te recuerdo. Pero eso no te beneficia. Vaya, qué lástima. ¿Quieres bailar? No, no puedo competir con ella. Ah, tú eres mucho más guapa que ella. Es amiga mía. Perfecto, está bailando con mi mejor amigo. Sí, también le conozco. ¿En serio? ¿Conoces a Hammer? Hammer cree que decir hola es pelearse. Traga tequila como si eso desgrabase y cree que las mujeres son sistemas de supervivencia para... Pero tiene sus momentos. ¿De quién hablas? De ti. Dean, esta es Barbara Almeyer, Diane Bender. Dime, Soli, ¿qué tal estás? De Anápolis. Un buzo de Anápolis, qué curioso. ¿Me dejas ver tu anillo? Claro. ¿Sabes que Diane es analista de sistemas suborbitales? Trabaja para Norfolk. Soy especialista en cohetes. ¿En serio? Estupendo. Pues Bárbara es... Cuéntatelo, venga. Profesora de delfines. Soy biólogo marino en la actualidad. Divorciada, un hijo. ¿Quieres casarte conmigo? TJ, ¿preparado? ¡Vamos, vamos, a prisa, moveos! ¡Vamos, chicos! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Al suelo y 100 flexiones! ¡Vamos, más rápido! ¿Todavía quieres joderme, Hammer? ¿Eh? ¿Aún quieres joderme? ¡Muévete! ¡Vamos, al suelo y 100 flexiones! ¡Sin parar, Hammer! Quiero 100 flexiones sin parar, ¿entendido? ¡Vamos al suelo! ¡Bienvenidas, nenas, a la semana infernal! ¡Vamos, chicos, rodando! ¡Mesoli, camina con la cara! ¡Sí, señor! ¡Eso es, muévete! ¡Hammer, señor! ¡Camina con la cara! ¡Sí, señor! ¡Vamos, chicos, empujad la cara! ¡Avanzad, vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Muy bien, chicos, no me dejéis caer porque si no os haré remar hasta el norte de la isla. ¡Eva Baluba, Susanita! ¡Eva Baluba, Susanita! ¡Ya sé que la gente piensa que estoy loco! ¡Ya sé que la gente piensa que estoy loco! ¡No me miréis! ¡Meted la cabeza en el agua! ¡Meted la cabeza en el agua! ¡Revolcaos en el barro, ranas!
¡Ya está bien! ¡Franklin! ¿A dónde crees que vas? ¡Me largo! ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? ¡No puedo más! ¡En pie! ¡Atención! ¡Vamos, nenas, en fila! ¡Clase BAT 182! ¡Se acabó la semana infernal! ¡Rompan filas! ¡Hurra! ¡Soplopitos! Aquí estoy. No veo. ¿Mejor así? ¡Qué gracioso! Fíjate en ellos. Mamá, llevan 4 horas durmiendo. Ya lo sé. ¡Uyahea! ¡Uyahea! Encontrarás la ruta del mar. Tenemos 2 enemigos penetrando con una canoa sin identificar. ¡Hundámoslos! Roger, es el lanzado. ¡Mamá, dale la vuelta! Hammer se lleva muy bien con Joshua. ¿Y contigo? Diane, ¿quieres saber qué os traéis entre manos? No hay nada. Nada en absoluto. Un momento. Hay una avispa ahí. ¿Dónde? Espera. ¡Mátala! Espera. ¡Oh! ¡Ay! Son como ranas, ¿eh? Ya veo para qué os sirven las técnicas de bombeo. Déjame intentar darle la vuelta a este maldito trasto. ¿Puedo ayudarte? ¿Crees que funcionará? La verdad es que sería fantástico si tú y Hammer fueseis hermanos. ¿Como si nos hubieran adoptado familias distintas? Sí, algo así. Por unas pizzas. Ya nos veremos en el hotel. Hammer, espera, voy contigo. Tenemos que irnos. No.
No, espera. ¿Qué quieres hacer? Pues no sé, podríamos seguir matando marcianitos de estos, o recorrer otra vez la calle mayor, o podríamos casarnos. ¿Por qué no? Y ahora les declaro marido y mujer. Buena suerte. Deben abonar 52,47 con el anillo. Puede besar a la novia. Llamemos a recepción. Para asegurar la cohesión. Si conducía Hammer, mejor llamemos a la policía. ¡Felicitadnos! ¡Nos hemos casado! Sí. Es una broma, ¿no? No, Bill. Es verdad. ¿Ves? ¿En serio? No puedo creerlo. ¿Mamá, has traído las pizzas? Sí, toma. Así, de repente, aún no me lo creo. Parece mentira. ¿En serio? Todavía no me lo creo. Durante los próximos días, las condiciones atmosféricas varían un poco, por no decir prácticamente nada. Ya veo. Seguiremos gozando de buen tiempo en la práctica totalidad del país. Y las precipitaciones serán nulas. Emborrachémonos. Está bien. Está bien que la gente tome decisiones. Estoy contento. Estoy muy contento. Te quiero, Bárbara. Te quiero, Hammer. Te quiero, Diane. Y tú, Josh, eres el que más quiero. Yo también te quiero, Dean. Salud. Salud. Salud a todos. Es la hora de acostarse. Vamos, cariño. Ven, diablillo. Vamos. Ha sido un bonito discurso. ¿Cómo se siente uno? De momento, bien. Fue idea suya. Por si has de llamar a un delfín.
Armada de los Estados Unidos. Virginia Joy Lawrence Hammer, de la Reserva Naval de los Estados Unidos. Telegrafista de primera clase, Tyrell Michael Carter. De la Armada de los Estados Unidos. Promoción 182. ¡Hurra por la 182! Crispin. Dean. ¿Qué hay? Nunca lo hubiera conseguido sin tu ayuda. Gracias. Tuviste mucho aguante, te felicito. Gracias, señor. Dean, llevamos tiempo sin vernos. El final del curso ha sido muy duro. Te he echado de menos, sobre todo Josh. Pero estaremos libres durante unas semanas. Tengo órdenes para ir a Portsmouth, Virginia. Un curso de submarinos. ¡Eh! Arriba, como un adulto. No me habías dicho que a Dean lo habían destinado a Virginia. Pensaba que íbamos a hacer el curso de mini submarinos aquí en Coronado. ¿Qué te pasa? Creí que estábamos unidos. Como amigos. ¿Podemos hablar? Así que mi amistad solo te interesó durante el periodo de instrucción, ¿no es eso? No. Quiero mi propio lugar. Cobarde. Es por Bárbara. Ahora lo has dicho. Aunque Hammer y yo formábamos un equipo muy unido en el agua, nuestra separación era inevitable. Ese mismo día me fui a Portsmouth, Virginia, para empezar el curso de minisubmarinos. Hammer se convirtió muy pronto en el mejor operador de la zona oeste, mientras yo me hice con una buena reputación en el este. 2.700 millas nos separaban al uno del otro y la rivalidad persistía. Te echaré de menos. También yo a ti. Durante este tiempo solo hablé con Hammer y Bárbara una o dos veces por teléfono. Nunca mencionamos lo ocurrido. Parece que todo quedó entre nosotros. Un día después de cumplir 24 años, Irak invadió Kuwait. Los oficiales del Pentágono han revelado el alcance de la intervención americana. Este es el mayor despliegue de fuerzas y materiales que jamás se haya realizado. Fueron enviados ayer a la base aérea mundial. Aproximadamente un par de reservistas procedentes de Virginia, Maryland y otras partes están alertados para ser movilizados en cualquier momento. El Saratoga navega hacia el Mediterráneo, donde tiene previsto reunirse con otras unidades norteamericanas ya destacadas ahí y con parte de la flota aliada compuesta por unidades de varios países como nunca hasta ahora. Las Fuerzas Armadas Saudíes han puesto a disposición de nuestras tropas todos los equipos de buceadores 1 y 3 fueron enviados inmediatamente al Golfo Pérsico para seguir la pista de los movimientos de lanzaderas Scud embarcadas y para instalar sistemas de vigilancia a lo largo del río Éufrates. Hammer y su equipo estaban obteniendo datos de inteligencia en la isla de Hangam, pequeña, pero de enorme importancia estratégica, a la entrada del Golfo.
Tenemos un barco enemigo acercándose. Dirígete tierra adentro. Sígueme, a mi señal. ¡Ahora! Cambia el rumbo al sureste. Yo iré hacia el oeste. De acuerdo. A ver, me estoy quemando. Intenta aguantar, Bosco. Mal sitio para un reencuentro, ¿eh? Piensa en lo bueno y olvida el resto. Ya lo he hecho. ¿Cuándo iremos a por Bosco? Nadie me ha dado una jodida respuesta. Esta es la isla Hangam, un punto estratégico perfecto a la entrada del Golfo. Recientemente, nuestros satélites espía han mostrado una creciente actividad alrededor de la isla. Hasta que no sepamos lo que tienen allí, no podremos entrar en el Golfo. George, quiero que tu equipo penetre hasta los sótanos del complejo para averiguar lo que tienen. ¿Tienen a Bosco? Debemos preservar el elemento sorpresa por si tenemos que atacar la isla más tarde. Así que hagáis lo que hagáis y no dejéis huellas. ¿Cómo está Bárbara? También está comprobada. Bien. Mientras yo estoy en el Golfo Pérsico, ella está en San Diego. Creí que nunca lo preguntarías. No lo sé. Cuando no estoy entrenando, tengo que ir a la OT en Alaska. Y ahora me destinan aquí. ¿De dónde quieres que saque el tiempo? Soy como Popeye el marino. Soy lo que soy. Y para colmo, tuve una aventurita con una chica que me encontré en Colorado. Era de Boulder. ¡Wow! Bárbara se enteró y se lo tomó muy mal. No me extraña. Siempre pregunta por ti. Y Josh también. Toma, aguántame esto. ¿Y a ti cómo te ha ido? ¡Todos alerta! ¡Despejen la zona! ¡Atrás! ¡Despacio! ¡Abran las puertas! Buena suerte. Gracias. Suerte, señor. Listo el mini submarino y el buque escolta. ¡Teniente! ¡No parece el culo! Thank you.
El portaaviones Theodore Roosevelt está navegando esta tarde por el canal de Suez, dispuesto a entrar en acción en el Mar Rojo. Mientras la máquina de guerra iraquí penetra cada vez más, el presidente Bush ha declarado esta mañana que muchos aviones de combate que se preparan para actuar en aguas iraquíes. Los barcos de la Armada estadounidense no han atravesado todavía el estrecho de Hormuz. Y muchos observadores se preguntan por qué. Marcando rumbo 3, 2, 1. Tenemos el minisubmarino situado a 45.000 metros. 10 millas. Atentos a la señal. Luz verde. Entendido, señor. Patrullera nocturna. Señor, van a encontrarse con la compuerta abierta. Thank you.
Buenas noches, señor Bosco. ¿Cómo se encuentra? Daría del 1 al 10. Cuando llegue al primer dígito del código de su radiofrecuencia, solo diga bingo. No pido mucho, no. Pero no lo olvide. Me disgustaría que mi gorila se viese forzado a enfrentarse con usted otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hijo de perra. Las arenas del desierto de nuestra gran nación cubrirán tus huesos para siempre. ¡Zú! Hay otro camino.
Podemos ir por el sistema de refrigeración. Informe preliminar. Tiene parálisis en las piernas, sangra por la boca y tiene convulsiones. Los latidos son regulares y le está subiendo el pulso. ¿A qué profundidad ocurrió, señor? A 30 pies. Bien, vamos a someterlo a descompresión. Despacio, cuidado. Si me muero, cuida de Bárbara. En el fondo te prefiere a ti. Tú eres un lunático y nunca vas a morir. Me preocupa su hemorragia, Albert. Vamos, seguidlo y cerrad. ¡Deprisa! ¿Qué mierda estáis haciendo? ¡Para de estructuras! Albert, señor. Revisa los sistemas de control de la torreta de fuego. Bien, señor. Funcionando. Todos los sistemas operativos. ¿Te encuentras bien? Tenemos que avisarla. ¿Avisar a quién? A Bárbara, su mujer. ¿Le llevo el equipaje? Hola, Dean. Hola. Bien. Dime, ¿está grave? Aún no se sabe. Está en la cámara de descompresión. Asciéndelo hasta 50 pies, 10 pies por minuto. No puedo verle. Hammer. Hammer.
¿Qué? Hammer. Hammer, voy a matarte. ¿Cómo está Josh? Está bien. Escucha, ahora vamos a ascenderte. Si perdemos el contacto visual, sigue hablando. ¿Quieres? No habrá problemas. Hammer. ¡Hola! ¡Me siento bien! ¿Siempre es así? Me sí. Sobre todo cuando está asustado. Porque estos huevos son de calidad y no tienen ni grasa ni... Tenía razón, Dean. Por eso le recomiendo. Yo viviré siempre. No si sigues comiéndote 12 huevos de golpe. Desde aquí noto cómo se endurecen tus arterias. Hablando de dureza. ¡Hola! Ahora pasamos a informarles de las últimas noticias. ¿Está cómoda? Al menos lo intento. El ejército sigue reforzándose con la llegada de un gran número de tanques y de material militar, así como de numerosas tropas que van preparándose para situarse cerca de la frontera de Cuba. Este embargo es una mierda. Detener cualquier petrolero iraquí sospechoso. ¿Qué hay de las fotos que hicimos? Las están estudiando. Nos espera un follón muy gordo. Entonces tendremos que volver. Puedes apostar. Doctor, ¿con quién tengo que joder para poder salir de aquí? Como acabo de explicarle a tu preciosa mujer, primero hemos de asegurarnos de que no tengas ninguna herida interna que no hayamos visto. Doctor, habrá muchas más heridas si no me dejas salir de aquí. Te veré mañana por la mañana, teniente. Adiós. Hammer, ¿por qué no dejas de hacerte el gracioso? Casi te mata. No, me alegro de que quieras verme vivo. Hace 2 semanas quería matarme. ¿Sabes? He tenido que volar alrededor del mundo con mi corazón en un puño. Y ahora que estoy bien, vas y te cabreas. Como siempre. Será mejor que me largue, ¿eh? Dean, espérame fuera. Tengo que volver al hotel. Se encuentra un suboficial que ha estado destacado. ¿Ya la has oído? Durante 10 años y que nos explicará con más detalles las características del terreno en que deberán moverse nuestras tropas. Sigues enfadada conmigo, ¿no? Diane me contó lo que pasó. Estaba borracho. ¿Qué cosa tan rara? Mira, me acompañó hasta la habitación y se tiró encima de mí. Diane es mi mejor amiga. Tú eres mi marido. ¿Incluso ahora tenemos que pelear? Coronel Sente. Acuda a recepción, por favor. Coronel Sente, le llaman a recepción. Por favor, acuda al mostrador central. Mañana. Gracias por la visita, caballeros, pero no tengo planeado morirme. No, hasta que vea tus piernas. ¿Cómo han podido soltar a este, Soy un milagro de la medicina moderna. Ya veo. El almirante tiene que irse. Que te mejores. Gracias. Gracias por la visita, señor. No hay de qué, hijo. Señor. ¿Qué está ocurriendo? Bioquímica. Peor de lo que creíamos. Las fotos nos confirman que están almacenando gas binario B63. ¿Y qué ocurrirá entonces? ¿Cargan el gas en la cabeza del misil? ¿Lo envían en línea recta? ¿Se asienta durante 60 días? ¿Contamina toda la zona? Y cualquiera que entre en contacto con él cae en 20 segundos. ¿60 días? Eso es lo que dura. Disculpen, señores. Tengo que pincharle. ¿Por qué quieres salir de aquí? No lo entiendo. Isabel, hazme un favor. Pínchale duro en el trasero. Lo haré. Hammer, te cuidará muy bien. Boca abajo. Está bien.
Oye, ¿me darás un polo después de pincharme? Solo si te portas bien. De acuerdo. Pero sé buena. Uy. Prométeme que se lo darás a Josh de mi parte. Lo haré. Es un buen chico. Hablando de buenos chicos. ¿Podemos ir a otra parte? Me gustaría enseñarte un lugar. ¿Sí? Vamos. Se llama la Playa Prohibida. Es solo para extranjeros. Me gustaría llevarte a bucear. Me encantaría. Toma esto. No tiene nada que ver contigo. Pero voy a decirle a Hammer que se acabó. No sé cuándo decírselo. Espera a que esté en casa. Él quiere seguir. Él quiere seguir. Yo no. No puedo más. ¿Entiendes? Todavía lo tienes. Aún lo llevas contigo. Estoy esperando mi delfín. Isabel Marx. Supongo que tendrás familia en Ohio. No. Escucha, ¿puedes conseguirme un certificado de alta? Tengo que salir de aquí mañana. No puedo. Pero el doctor ha dicho que saldrás dentro de 8 días. Oye, no puedo dejar que un doctor y su maldita burocracia envenenen mi vida. Isabel, dame el certificado. No puedo hacerlo. No quiero estar aquí mientras mis compañeros tienen que cargar con mis asuntos. No puedo hacerlo. ¿Comprendes? Una agradable brisa hace que la fragancia de jazmín llene el vacío. No desearían volver con sus familias. Sus madres y mujeres están sufriendo amargamente. Extranjero. Lo siento. Bien. Parece que te cuidan con mucho cariño. Tenemos que hablar. Adelante.
Soy todo oídos. Habla. Hammer, por favor. He venido a decirte que he decidido... ¿Decidido qué? Que yo... Vete a casa. A ver a Josh. Yo estaré bien. Hammer, tengo que decirte algo ahora. Es sobre Dean. Todo está dicho, puedes irte. Dean, oye, despidámonos aquí. ¿Puedo acompañarte? No, es mejor aquí. De acuerdo. No olvides el camello. El señor camello. Ten. Oye. ¿Irás a esa misión? ¿Qué misión? Vale. Cuídate mucho. ¿De acuerdo? Por nosotros dos. Los últimos informes dicen que no ha empeorado, pero debemos seguir tomando precauciones. ¿Querías verme? ¿Algo no va bien? No, al contrario, estoy muy bien. A punto de marcharme. ¿No crees que debo ser yo quien lo determine? Por supuesto, por eso te he llamado. ¿Quieres firmarlo? ¿Qué es esto? ¿De dónde lo has sacado? ¿Quieres firmarlo? Lo haré. Posiblemente dentro de 10 días. Lo lamento, no puedo aceptarlo. ¿No puedes aceptarlo? Escúchame, no pretendo que lo entiendas, pero yo tengo que salir de aquí hoy. Te entiendo perfectamente. Porque de hecho yo mismo voy a ir a esa misión como director médico. Zarpamos esta noche. Siento que tengas que quedarte en el hospital. Espero que te recuperes pronto. ¿Qué puedo decir, doctor? Suerte en la misión. Hasta dentro de unos días. Te veré en la otra vida. Estos soldados iraníes fueron tratados en el hospital universitario por heridas producidas por los efectos... Los componentes del B-63 tienen que combinarse mediante un proceso especial. Este proceso empieza 12 horas después de obtener los elementos complementarios. Bien, ya es suficiente para que os hagáis una idea. ¿Alguna pregunta? Adelante, George. Gracias, señor. Bien, presten atención. La siguiente orden implica a todos los operadores presentes. Se trata de realizar un ataque sorpresa al complejo químico de la isla Hangam a las 0400 horas. Se infiltrarán en el área del complejo portuario con los minisubmarinos. Luego bajarán hasta el fondo y bucearán hasta el puerto con el equipo autónomo. El objetivo: destruir las instalaciones. Se distribuirán en 4 comandos bajo las órdenes de Dean. Pareja número 1. Dean y Al, con el equipo de asalto completo. Los pasajeros del vuelo 321 de Miss Doblado a este destino, a Miss, acudan a puerta 7 para dejar mi inmediato.
teniente Hammer y Bosco supervisarán la misión junto conmigo desde el USS Hepburn. Y por último, pero no menos importante, la información que tenemos hasta ahora es que el enemigo ya ha recibido los componentes complementarios del gas binario B-63. Debido a la urgencia de esta situación, nos vemos obligados a adelantar la operación, lo que supone que la infiltración se realizará de día. ¿Hay alguien aquí que no se sienta listo para bucear? Señor, ¿podría hablar con usted, por favor, en privado? Hable ahora, Albi, aquí no hay secretos. Señor, hoy he ido a bucear con una bellísima azafata australiana a la playa prohibida. ¿A qué profundidad? A 90 pies, señor. ¿Cuánto tiempo? 45 minutos, señor. Peor para usted, Albi. Está fuera. Lo siento. La he cagado. ¿Qué opciones tienes, George? Hammer. Eres el más afortunado de la Armada. Gracias, John. Sí, ya le he dicho que lleva una semana ingresada y tienen que hacerle unas pruebas. Dentro de un par de días, probablemente. No, señor, tiene que pagar los servicios antes de marcharse. Sí, señor, en la 336. No se preocupe, se lo diré. Perdón, señorita. Un momento, por favor. Gracias a usted. Bienvenido a bordo, todos señor. Los submarinos listos para inversión. Bienvenido a bordo, capitán. Teniente. Señor. Nos falta una hora para llegar, George, y por ahora ninguna intervención de ala. Ese muelle y esa cañonera a punto por si hay que salir corriendo. Greenspan y Carter, quedaos cerca de Hammer y de mí. El médico no acabó de curarte, ¿verdad? No, hijo de perra, eres un irresponsable.
Nadie es perfecto. Arriesgas nuestras vidas y la misión. Tranquilo. Venga, vámonos. Avistada patrullera, posiblemente ir aquí, avanzando hacia los buzos. Hay contacto. No, señor. Nada. Atención al contacto. Atención al contacto. No hay respuesta. Thank you.
Señor, algo va mal. Creo que hemos perdido los SDV. Envía un código 7. Doctor, embarca en el submarino. Nos veremos dentro de 3 minutos. Prepárese, Bosco. Tú también. Hemos perdido los SDV. Parece que las cabezas químicas están armadas. Eye, TJ. TJ. ¡Vamos a recogerlos! Pero no bajo el agua. Han cambiado el plan de fuga. Envía el submarino. Capitán,
40 grados a babor. Señor, recibo transmisiones por la banda de emergencia. Son ellos. Llevan un barco enemigo y tienen problemas. Siento haber tardado, señor. ¡Darcy está herido! ¡Ayúdale! ¡Sí, señor! ¡Ya voy, muchacho! ¡Aguanta! Señor, hemos conectado. ¡Joder! ¡El submarino tardará 4 minutos! ¡Demasiado tarde! ¡Punjin! ¡Prepárate! ¡Vamos a volver al agua! ¿Qué? ¡Carter! ¿Te queda alguna carga de explosivos? ¡Una grande! ¡Conéctala! ¡La volaremos por control remoto desde el agua cuando se acerquen al barco! ¡De acuerdo! ¡Atención! ¡Todo el mundo preparado! ¡Vamos a abandonar el barco! ¡Conectado el piloto automático! Cálmate, cálmate, no te pasará nada. Respira, ¿listo? Vamos a abandonar el barco. ¡Vamos, rápido! ¡Grinchman! ¡Carter, ahora! ¡Putin! ¡DJ! ¿Podrás hacerlo solo? Sí. ¡Han dejado de seguirnos! ¡Tim! ¡Hasta luego! ¡A ver!
¡Hammer! ¡Hammer! ¡Tranquilo! ¡Solo es morfina! Salté tarde, pero me he cargado a esos hijos de puta, ¿eh? Eres único, eres grande, amigo, eres grande. ¡Ahí están! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos conseguido! Ven. ¿Me estoy muriendo? Siempre te estás muriendo. Venga, venga. Falta poco, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dame la mano. Hola, doctor. ¿Me recuerda? ¿Dónde está Dean? Aquí estoy, amigo. No voy a abandonarte. Te quiero, Hammer. No te alejes de mí. Tengo mucho frío. Dame la mano. Sigue hablando, Hammer. Sigue hablando. Tengo miedo. Sí. Cuida de Bárbara. No vas a dejarnos, Hammer. ¡Hammer! ¡Hammer! ¡Doctor! No respira. Deprisa, oxígeno. No reacciona. Aparta. ¡Ahora! Respira. ¡Ahora! Respira, respira. ¡Vamos!